Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdos. Hoy estamos en un nuevo vídeo, como nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de Skywars Chaos en CubeCraft. Y bueno, dicho esto, dentro intro. Pues nada, estamos aquí en el mapa de Prison, se llama así, Prison, tal cual. Así que vamos a coger por aquí las flechas. ¿Qué le pasa a este jugador? Está aquí como... ¿Es sub? ¿Es sub? Bueno, Content Friend, un saludo para ti. No sé si eres sub o no, pero mira, si estás viendo el vídeo, un saludito. No tengo ni idea, de verdad. Me da bastante gracia porque somos solo 5.000 en el canal. Y literalmente, server que juego, tío, y server en el que os encuentro. O sea, yo no encuentro. O sea, supongo que empezáis a jugar los servers por mí, pero no tenía ni idea de que tenía tanta influencia, la verdad. O sea, es decir, vale que tal vez haya encontrado 15 personas como mucho, ¿no? De 5.000, de 5.000, todo flipado. De 4.500, pero no. No sé, me sorprende cada vez que veo a un suscriptor, me sorprende. No sé si ese era sub, ya te digo. Un saludito para ti, vamos a hacer ver como que sí que lo eres. Bueno, hablando de esto del saludo, en el anterior episodio estuve hablando de que yo no hago saludos. Estuve mirando el vídeo, me gustaría complementar eso. Yo no hago saludos sin contexto, ¿vale? Ya lo dije, que a mí coger el vídeo a mitad de vídeo y ponerme a saludar sin ningún tipo de razón, no me mola. O sea, yo ya dije que rellenar un vídeo un minuto más, a mí, ni me va ni me viene. De hecho, me va bastante bien. Vamos a morir como no me pongo a jugar en serio. Pues eso, o sea, me va bastante bien porque, pues eso, tengo que grabar un minuto menos, ¿no? Un minuto menos que grabo. Pero claro, eso por vídeo, que al final, si yo subo 90 vídeos al mes, ahora que estoy subiendo 3 vídeos al día, al final son 90 minutos, ¿me entiendes? O sea, 90 minutos que no tengo que estar haciendo nada, simplemente dando saludos y venga, ya está, 90 minutos así. Eso al mes, es como, no sé, yo lo encuentro un poco tonto. Así que, pues eso. Os envío saludos si os veo dentro del servidor o, bueno, si os leo. Porque también os digo que a veces cuando hago los vídeos de Falentech, de repente me enviáis... Falentech es un servidor Skyblock para el que esté mirando este vídeo y no sepa lo que es. Un servidor Skyblock. Y pues nada, os veo y me decís, hola, Edlux y tal. Y estoy haciendo el timelapse. Y ya os lo he dicho que mientras grabo timelapse, yo no saludo a gente porque luego queda mal en el vídeo, ¿vale? Que hago el timelapse y luego queda mal. Yo ya os saludo de vez en cuando. De hecho, en algunos timelapse vais a ver que hablo al chat. Pues es para hablar, para hablar con vosotros, ¿eh? ¿Eh? O sea, sacrifico la caridad por vosotros. No, pero ahora en serio. O sea, a veces os ignoro, voy a ser sincero, a veces os ignoro porque, bueno, primero pensad que estoy grabando, o sea, primero estoy grabando, no voy a dejar de comentar por el simple hecho de que me habéis escrito no sé qué en el chat. De hecho, normalmente el estar comentando una cosa y leer otra desconcentra mucho. A mí me cuesta mucho, lo vais a notar muchas veces que cuando estoy escribiendo un comando y comentando otra cosa, tal vez incluso me traba un poco o el comando lo escribo mal porque que no estoy al 100%, es algo normal, ¿vale? Y por eso el hecho de hacer streams es algo que me da miedo en sí, porque hay que estar muy atento de muchas cosas y es algo que en un inicio yo creo que ahora mismo no estaría preparado. Pero aparte de eso, no tengo los recursos. Si tuviera los recursos, lo haría. Bastante duro, ¿eh? Esa pregunta. Creo que sí. Creo que si tuviera los recursos haría stream. Bueno, seguramente, sí. No sé dónde. Seguramente en un inicio en YouTube. Y depende de cómo fuesen, pues ya me pondría con otras plataformas. Si sí lo veo necesario. Si no, seguimos en YouTube. No problem. Pero yo creo que irme a otras plataformas es lo mejor para interacción con otros creadores de contenido, ¿no? Para tema eso. Y yo creo que podría estar interesante. Así que, ¿sabes? Hablo como si tuviese aquí medio millón de subs. Somos aquí 4.500. Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis suscritos, por cierto, de verdad me hace mucha ilusión saber que estáis ahí detrás de la pantalla mirando el vídeo y muchas gracias a los que comentáis también, tanto comentarios buenos como malos, o sea, de verdad, o sea, a veces me he recibido algún insulto, tengo que decir que creo que solo una vez me he calentado por un comentario que, bueno, borré todo, o sea, lo puse en el apartado de comunidad, puse una imagen en el apartado de comunidad y luego un chaval me dijo, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué te sientes superior por poner el comentario y para que la gente lo insulte y tal?
Y pues nada, yo evidentemente, o sea, no era esa mi intención, simplemente era como para mostrar a la gente que eso estaba mal y al ver que vosotros, pues como que, no sé, salíais a defenderme, por así decirlo, y lo que hacíais era ir a insultar al chaval o lo que sea, porque alguno me pidió el canal del chaval y de YouTube del chaval y claro, yo dije, hombre, a ver, o sea, yo lo que quería enseñaros era lo que no tenéis que hacer, no para nada. Quería que fuerais a insultarle ni que le insultarais ni nada, simplemente era para que no tomarais ejemplo, ¿vale? Porque lo que decía el comentario era, no sé, no me acuerdo muy bien del comentario, pues, o sea, repito, a mí la crítica me importa un poco una mierda, ¿sabes? Simplemente quería enseñaros el comentario para que no tomarais ejemplo y pues sería un poco parda. Ya os digo, no lo voy a volver a hacer, ¿vale? Porque, no sé, mi primera experiencia y creo que no salió muy bien. Vale, vamos a ponernos aquí en la esquina. Puñetazo 2. Vale, perfecto. Pues eso. El comentario me decía. Bueno, seguramente era un. Ahora no me acuerdo bien, pero lo que sí que me fastidió era que era un vídeo que me tardé muchísimo tiempo en subir. Y el chaval dijo que el vídeo era, bueno, una basura, ¿no? Una basura de vídeo. O un comentario así, ahora no me acuerdo, repito, no me acuerdo, no me interesó ni me interesa. Pero pues eso, un vídeo que me llevó mucho curro y el chaval, pues un vídeo de hate, ¿no? Y pues eso es lo que usé así. No sé a qué estaba diciendo esto, pero bueno, eso es un poco lo que dije, ¿no? Y luego en el apartado de comunidad, pues esa es la única vez que me calenté, por así decirlo, repito, mi intención no era que le cayera hate al chaval. De hecho, o sea, en el apartado comunidad, ahora no me acuerdo cómo lo escribí, pero creo que no fueron las formas más precisas, hay que ser sinceros. Lo podría haber escrito bastante mejor. O sea, recuerdo que no ofendí a nadie. O sea, intenté mantener las maneras, pero sí que es verdad que debí tener en cuenta que podríais haber infligido ciertos daños mentales, ¿no? A la gente que ha hecho ese comentario. Y evidentemente, por muy hate que sea del canal, yo creo que nadie se merece. No se merece nada del estilo, ¿vale? Yo, al fin y al cabo, aquí la figura pública, por así decirlo, soy yo, ¿no? Soy yo el que va a asumir las consecuencias. Y no creo que un hater o quien sea deba, sobre todo teniendo en cuenta que ese hate proviene de un niño pequeño, que no tengo ni idea, pero seguramente, porque la gente, bueno, o al menos que tiene la mentalidad como tal, porque subir un vídeo de hate sin ningún tipo de argumento, pues viene de eso, de una mentalidad un poco que no es madura, ¿vale? Yo es que no hago hate directamente, yo no hago hate, sinceramente, ¿eh? Yo creo que vídeos de hate, bueno, tal vez alguno en humor y ya te digo, he hecho dos en mi vida, como mucho, ¿sabes? Algún, no sé, es que ya está, no sé me ocurre mucho más. Alguno habré hecho, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero ahora mismo no me acuerdo. Es decir, que recientemente no he hecho ninguno. Bueno, por no decir que no hago ni comentarios, pero porque sí, es como que algunos comentarios sobran, ¿no? Ya no estoy hablando, bueno, los de dame like y bla, 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 o comentarios. Si vosotros veis que vuestro comentario ya está en la caja de comentarios, no lo repitáis, tío. O sea, simplemente vais. Mira, un ejemplo. Un tío dice, sube Survival con su. Y luego justo abajo hay otro que dice, sube Survival con subs. Vale, el segundo que la ha subido, ¿por qué no vas al primero y le comentas a él en vez de comentar al vídeo dos veces el mismo comentario? Porque lo que pasa es que luego YouTube coge estos comentarios y los marca como spam y luego esos comentarios no los veo. Así que yo os lo digo, YouTube marca estos comentarios con spam y no solo no los veo yo, sino que no los va a ver la gente, ¿vale? Entonces tu comentario va a tener una influencia de menos 3, ¿vale? Porque primero voy a leer el comentario y voy a decir, yo la serie de Survival con subs ya sé cuándo la voy a subir, no necesito tu comentario para saber cuándo la voy a subir. Pero, o sea, no lo digo a malas, ¿vale? O sea, lo digo en plan que yo ya sé lo que estoy haciendo, por así decirlo, ¿no? De momento. Ya veremos en un futuro. Yo ya sé lo que estoy haciendo, pero no hace falta que me digas el mismo comentario dos veces, porque luego cuando vaya a ver a la carpeta de spam y encuentre tu comentario, seguramente lo que voy a hacer va a ser, bueno, verificarlo, en plan, sí, este comentario es apto, lo puede leer cualquiera, pero ya no lo va a leer nadie, pues ese vídeo ya no lo va a ver nadie, ¿no? Pues al fin y al cabo, reviso la carpeta de spam una vez al mes como mucho, ¿sabes? O sea, yo solo entro a la carpeta de spam cuando veo que hay 12 o 13 mensajes por ahí.
ahí. La última vez creo que revisé. Y actualmente no sé cuántos habrá, pero es que ya os digo, yo esa carpeta no la abro. Esta no es una carpeta, es como está dentro de los comentarios y hay comentarios sin responder, que es el filtro que yo tengo. Comentarios que no he respuesto y luego para responderos un poco a todos o para daros like o corazón, ¿vale? Para saber a quién le he dado corazón y a quién no. Y luego está una zona de comentarios spam y vas ahí y encuentras ciertos comentarios que simplemente son repetidos o gente enviando links o IPs de servidores como Farentech, que hay gente que pregunta, oye, ¿cuál es la IP de Farentech? Y ponen farentech.tk, que es la IP, ¿no? Y eso YouTube me lo marca como spam y tengo que verificarlo y bla 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 bla. Y claro, generalmente spam en sí no he encontrado demasiado. Algún canal inglés que ha venido a comentarme de que quiere hacer alguna colaboración y tal, pero ya os digo que esos son bots que van comentando de manera totalmente random. Así que nada, a ver si conseguimos matar por aquí. Vale, pues ya está, ya estaríamos, ¿no? Efectivamente. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos mañana. Adiós.